Gracias.
Bueno, en este momento se juntan dos cuerpos aquí en este mismo funeral de la señora Antonia Hernández Hurtado y otro cuerpo que también fallecieron exactamente el mismo día, el día 7 de enero.
Y pues hoy 9 de enero es cuando lo llevan a su última morada, al Panteón San Gregorio. Antes de eso, pues bueno, es una misa de cuerpo presente en la iglesia de Santa Rita, aquí en la misma comunidad de Santa Rita, Jerez, Zacatecas.
Y bueno, así es como de esta manera vienen los dos cuerpos de un señor acá enfrente y de la señora Troña, vecinos aquí de esta comunidad Santa Rita de Zacatecas. Nuestras condolencias para sus familiares, amigos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, nietos, bisnietos, como haya sido, de estas dos personas que se nos adelantaron en el camino. Y pues bueno, vamos a acompañarlos a su misa de cuerpo presente y posterior a ello a su última morada en el Panteón San Gregorio aquí en Santa Rita, Jerez, Zacatecas.
We'll be right back.
Haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Que nuestros hermanos que han sido consagrados por el bautismo, por la santa unción del Espíritu Santo y alimentados con el cuerpo y la sangre del Señor, por su misericordia y no por nuestros méritos, por nuestras oraciones y por el amor que Dios nos tiene, les conceda el perdón de sus pecados y vivir con Él para siempre. Todos digan, así sea. Así sea. Tengan la bondad de pasar.
Todos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, que ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido
y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. El Caná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. Palabra de Dios. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento yo fuerte y seguro. Yo puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Naturaleza humana como la nuestra, una humanidad, ¿cómo nos habría redimido?
más que así, de esa manera, la divina providencia así lo dispuso. Y por eso la redención empieza desde, para nosotros los creyentes, los cristianos, católicos, empieza desde el día de nuestro bautismo. Saben ustedes que el día de nuestro bautismo el Señor nos infunde en nuestro corazón, en nuestra alma, ese germen de inmortalidad. Por el bautismo somos hijos de Dios y por lo tanto herederos de esas promesas de salvación, llamados a participar de esa vida que está más allá de esta vida, como nos lo describe el profeta Isaías. Aquí en este mundo los años pasan, la vida pasa, las fuerzas se acaban, la lucidez, la luz de los ojos, todo se pasa en este mundo, nunca se nos olvide, todo se acaba en esta vida. Por ahí en una comunidad cantaban un canto muy bonito que decía: solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba. Y sí es cierto, cuando acordamos ya se pasaron los años, todo se pasa, la juventud, por eso jóvenes aprovechen muy bien su vida, todo se pasa. Pero nos debilitamos, nos desgastamos físicamente, pero gracias a nuestra fe, gracias a los sacramentos, nos vamos fortaleciendo. Por eso la vida, la redención comienza desde el bautismo y nos va preparando con la recepción de esos sacramentos, la Eucaristía sobre todo, porque la Eucaristía es el pan que alimenta nuestra alma. Así como le damos nosotros comida al cuerpo, lo vestimos, lo calzamos, lo honramos, lo cubrimos, también a nuestra alma tenemos que alimentarla, y la alimentamos con la palabra de Dios, la alimentamos con la Eucaristía, con la oración, de tal manera que cuando llegue ese momento que no sabemos cuándo, ni cómo, ni a qué edad, no nos agarre desprevenidos. Nuestro Señor nos lo dice muchas veces en el Evangelio: estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Estos hermanos nuestros, pues Dios nuestro Señor les concedió una vida bastante prolongada. La señora 98 años, creo que sí, y el señor 93, fíjense nada más. Dios nuestro Señor les concedió ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y quizás a los hijos de los hijos de sus hijos, a la cuarta generación. ¿Cómo no? En medio de la tristeza que nos provoca la muerte de un ser querido, ¿cómo no darle gracias a Dios por el don de la vida de estos hermanos nuestros? Sus familiares, ellos siguen viviendo en sus hijos. Levanten la mano, ¿quiénes son los hijos de ellos? Y luego los hijos de ustedes, ¿dónde están? ¿Y los hijos de los hijos de ustedes? Los más chiquitos, ¿verdad? Bueno, pues ellos siguen viviendo en ustedes, hermanos. En ustedes. Por esa sangre, por esa vida que les han transmitido ellos a ustedes y ustedes a las siguientes generaciones. Entonces, dar gracias a Dios primero por el don de la vida que les concedió a estos hermanos nuestros. Dar gracias. Y en un segundo momento, pues Dios nuestro Señor, que ha venido a llamarnos a este mundo, como nos dice la primera lectura, nos narra la vocación de Samuel. Y la vida también es una llamada, un don de Dios. Nadie está en este mundo por casualidad. Somos elegidos por Dios para existir. La vida también, desde que empieza hasta que se acaba, sea la edad que sea y en las circunstancias que sean, también es un regalo de Dios, una llamada de Dios para vivir, porque nuestro Señor ha venido a rescatarnos del mal. Ya escuchamos el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? El poder que nuestro Señor tenía para expulsar a los demonios, para vencer al mal, lo que sorprendía a quienes lo veían. ¿Qué doctrina será esta? Pues el poder del Hijo de Dios de vencer el mal en nosotros y en el mundo. Eso nos enseña que la última palabra no la tiene el mal en este mundo, sino el amor y la misericordia de Dios, que tanto nos ama y en quien creemos todos nosotros. ¿Qué sería, hermanos, de nosotros enfrentar y afrontar la muerte si no creyéramos en Dios? Una desesperación. Pero creemos en Dios, ¿verdad que sí? Confiamos en Él, esperamos en Él. Y sabemos por nuestra fe que si un día Dios nuestro Señor nos juntó en este mundo como familia, Él tendrá bien, no por nuestros méritos, sino por su misericordia, también los dioses en el cielo. Esa es la esperanza que tenemos.
pues sigamos pidiendo, hermanos, por nuestros fieles difuntos. Síganse ayudando, reconfortando ustedes como familias. Somos hermanos de una misma comunidad. Somos hermanos por la fe. Y dice San Pablo, cuando un miembro de la iglesia sufre, todos sufrimos con él. Cuando un miembro de la iglesia está contento, todos nos alegramos con él. En estos momentos se me hizo un signo muy bonito de parte de ustedes, el hecho de que se pusieran de acuerdo y nos reuniéramos aquí en la casa de Dios para pedir por estos hermanos nuestros. Que a través de la Eucaristía nuestro Señor les conceda el descanso eterno. Nuevamente se los digo, la Eucaristía tiene un valor infinito, alcanza a todos. Y que nos dé la fuerza para seguir caminando y confiar en la misericordia de nuestro Señor. Pónganse de pie, por favor. Para que confirme al pueblo cristiano en la fe y lo consolide en la unidad, oremos. Para que libre al mundo de los horrores de las guerras, oremos. Para que nuestros hermanos Antonio Hernández y Camilo Fernández, que recibieron el germen de la vida eterna en el bautismo, participen de la comunión de los santos, oremos. Para que las almas de nuestros parientes y de todos los que nos han hecho el bien alcancen el premio de sus trabajos, oremos. Para que consuelen y ayuden a nuestros hermanos que sufren la muerte de sus seres queridos, oremos. Escúchanos, Padre. Dios y Padre nuestro, que nuestra oración ayude a las almas de los fieles difuntos, para que tu misericordia les conceda el perdón de sus pecados y los haga partícipes de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Amén. Como hijos de Dios y hermanos que somos, damos la paz. Cordero de es el pecado del mundo. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él nos ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Dichosos los invitados a la cena del Señor. de la muerte
pagadas todas sus deudas y llevados en los hombros del buen pastor, merezcan gozar del séquito del Rey Eterno, de la alegría perpetua y de la compañía de los santos. Todos digan amén. Amén. No teman, hermanos, Cristo, el Señor, se encarnó, murió y resucitó por ustedes. Amén. Oremos. Padre clementísimo, te encomendamos los cuerpos débiles de estos hermanos nuestros, apoyados en la certeza de que resucitarán en el último día con Cristo y con todos los que han muerto en él. Te damos gracias, Padre, por el don de la vida que les concediste a ellos, por los beneficios que les concediste también durante su vida, que son ahora las señales de que están en común unión con los santos en Cristo. Que tu corazón misericordioso se conmueva, Señor, por nuestras humildes plegarias. Abre a tus hijos las puertas del cielo y a nosotros que permanecemos en este mundo, consuélanos con las palabras de la fe que nos digan amén. Amén. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Vamos a rezar con nuestros fieles difuntos. Dios te salve, María. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Sí, pero ya siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dales, Señor, el descanso eterno. Y busca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Por las almas benditas del purgatorio, todos debemos rezar. Que el Señor la saque de pedra, se la lleve su gloria, descansa. Hermanos y hermanas, con la esperanza de la resurrección, vayamos en paz.